este pasado domingo. Se llevó a cabo el primer debate entre los 9 candidatos y candidatas a la gubernatura de San Luis Potosí, en el que se abordaron temas como la seguridad, la salud y la educación superior del estado. De acuerdo con un sondeo realizado entre la población de la zona metropolitana, la mayoría de los potosinos no tuvo el tiempo o la oportunidad de ver este ejercicio electoral, en el que los políticos dieron a conocer su proyecto de trabajo y las propuestas que manejan. No, la verdad no. Sí es necesario, pero hacerlo en un fin de semana cuando mucha gente tuvimos la reunión familiar del Día de las Madres anticipándolo, realmente ya lo deja uno a segundo término. ¿Conoces a los candidatos que están listos? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los nombres que te vienen ahorita? Bueno, es el señor Octavio Pedrosa, el señor Ricardo Gallardo, la señorita Marbeli Costanzo y el señor Tecbol. Realmente, en mi consideración, creo que no hay una propuesta decorosa de parte de ninguno. Pese a que no vieron el debate, muchos de los entrevistados consideran que realizarlos es una buena actividad para conocer el perfil de aquellos candidatos que buscan gobernar el estado. No, tuve chance de verlo. ¿Considera que es necesario que se hagan este tipo de eventos para conocer las propuestas de los candidatos precisamente? Pues sí, es necesario para saber qué es lo que proponen, que tener un panorama claro de quién votar. La historia cambia si nos trasladamos a las redes sociales, donde el hashtag debate gubernatura SLP se hizo tendencia local, pues varios personajes políticos, empresariales y activistas externaron sus opiniones al respecto. La mayoría de las críticas fueron negativas y señalaban un mal formato del debate y una falta de propuestas reales por parte de los contendientes. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.